Me ha puesto frío en un momento. Vamos a ir por aquí, anda. Alerta, estamos perdiendo el objetivo Delta. ¿No puedo subir por aquí o qué? Jolín. Hola, crack. Escucha gente, mira. Vale. Por aquí, están arriba. Están aquí encima. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, mira. Vale. Vamos a ver si puedo corriendo. Me acabo haciendo una racha. Vale, perfecto. Y cuidado, cuidado. Hay que estar al loro. Vale, gracias. Genial, tío. Máquina. Vale, vale, vale. Vamos a por C. Buah, chaval. Qué buena. Muy táctico ha sido eso. Hola, YouTube, ¿qué tal estáis aquí? Grande modo, si estamos de vuelta, amigos míos, en el canal, en Battlefield 5. Vamos a jugar, parece, en Arras. Un mapa bastante colorido, parece ser. Y nada, pues, jolín, la verdad es que este está muy bien. Aquí estoy, acabo de volver de la cena esta que os he dicho que tenía familiar. No tenemos aviones, ajá, amigos. Vale, parece que hemos pillado un avión. A ver qué tal los aviones, cómo los han dejado. No sé si hay algún avión enemigo, la verdad. No me paro siquiera a mirar. Sí, a mirar. Cuidado, cuidado. Me voy a concentrar ahora bastante porque como es la primera vez que vuelo, prefiero concentrarme. A ver qué tal. Cuidado. Primera vez que vuelo en Battlefield 5, ¿verdad? Sabéis que yo volaba en el Battlefield 1. Uf, cuidado. Cuidado. No sé hasta qué punto están frenando, no están frenando, ¿sabes? Uf, y es difícil verles, ¿eh? Muy difícil. No se les puede marcar. O sea, también es una putadilla. No te estirabas mucho del minimapa, ¿o no? Ah, no tiras nada del minimapa, no existe. Toma ya, vale, perfecto. Ahora me persigue otro, cuidado. Vale, ahora lo suyo sería saber dónde necesitas los enemigos, pero como no hay forma de saberlo, te toca dar tiros de ciego. Oh, no me lo puedo creer, me acabo de saltar del puto avión, tío. Acabo de saltar del puto avión, ¿no? Otra vez, troncos, que siempre pasaba eso, troncos, que siempre puto pasaba lo mismo. Me parece que tengo aquí, ah no, pero ese es aliado. A ver, madre mía. Cuidado que estoy bajando muy rápido, tío. Hay que frenar, vale. Cuidado este porque puede tener un artillero en un momento. Ahora he hecho de ver los misiles esos de embate. ¿Os acordáis? Este se la va a pegar. Se lo puede girar. Ah, sí, sí puede girar. Ahí estamos, señor. Doble baja. Doble baja. ¿No tenía artillero? What? Me he quedado un poco loco. Vamos a intentar reparar. Y listo. Mira, ya hay uno. Vamos a intentar subir también un poquillo para pillarle desde arriba. Aquel. Es que mira cómo sube. Mira cómo sube. Vamos a frenar un poco para que no me oiga. Y ahora sí que sí. Ya tenemos. Le freímos. Y listo. Me está encantando esto. Cómo me gusta pilotar los aviones, tronco. Cuidado, avioncito. Ahí está. Vamos a hacerle la dogfight. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Ahí lo tengo. Sí, señor. Está siendo por el que no es máquina. Y ya es mío. Ahí estamos, señor. Vale, aquí hay otro avión. Vamos a por él. Joder, con la habilidad que he cogido con el piloto ya la podía haber cogido con infantería, ¿eh? Te lo digo.
giro un poco más despacio que él, por alguna ya razón. Ya hemos tomado el objetivo, Bravo. No, perdido. Cuidadito. No sé si está intentando repararse. Ahí estamos. Muy buena. Muy buena. Vale, están allí. Están en la granja esa, tío. Vamos a ponerse ahí un par de sensores. Ojo, cuidado. Vale, tenemos un caza. Ese no es. La tengo. ¿Dónde la tengo, tío? Está a mis 6, pero no la veo. Creo que estamos en Counter Dogfight. Ahí está, mire. Sí, justo contra Dogfight. Hay que girar. Y ahí está, le doy a la vuelta. Vamos a hacer otro 8. Vale, tenemos un bombardeo aquí abajo, cuidado. Y aquí le tenemos. Vale, a ver si puedo subir. Sí, señor. Uf, la altura es importantísima, tío. Me estoy quedando así. Vale, cuidado, aquí está. Y ahora, si hago así. Vamos, vamos, sí, señor. Debería poder recortarle. Ahí está. Qué buena, le he cortado. Estupendo, y ahora le tomo un poquito. Ahí está. Vale, no podemos girar tanto, pero no vamos mal. Ojo, ¿y este dónde ha salido? Ok. Está haciendo como giros más amplios de la cuenta, ¿sabes? ¿Qué pibe? ¿Cómo controla el cabrón? A ver. Sí, hay que reparar ahora mismo, mira. Estoy intentando. Ah, estoy fino, estoy vendido. Estoy vendido, tengo que llegar hasta allí. Pero no puedo. No puedo dejar de girar. Ah, tengo aquí a la derecha otro punto de abastecimiento. Si pudiera llegar. Me voy a jugar. Sí, señor. Vamos a ir reparando. Está esto que puedo reparar la nave, pero bueno. Bueno, pues mira. ¡Ah! Sí, señor. Me ha dado tiempo. Hemos vuelto. Estupendo. Creo que me había perdido durante un rato. Lo cual está muy bien. Ahora hay que darle leña al mono. Vale, cuidado, está ahí el tío. Mira el tío, cómo. Cuidado, hemos perdido el objetivo eco. Es que está allá abajo, tampoco es que gire el tío mucho, ¿sabes? Simplemente. Vale, a ver, creo que ahora le pillo. Está aquí. Y ahí lo tenemos, sí, señor. Ahora sí, no te escapas. A ver cómo te escapas. Lo que pasa es que el ratón me está haciendo cosas raras, ¿sabes? Buah, ¡Ay, ay, ay! La dogfight, hay que ganar la dogfight. ¡Hay que ganar la Dogfight! ¡Hay que ganarla! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Qué épica! Ya me puedes matar todas las veces que quieras, máquina. Yo sigo contento. O sea, yo salgo de aquí, vamos. Pretórico. Ya está, estoy alineadísimo. Es imposible ganar esta. Pero bueno. Al menos me llevo a la anterior. Oye. Sí, José. Pues sí. Ahora es más difícil darme, ¿eh? Toma ya. Vaya maniobritas le estoy haciendo a la máquina, ¿eh? Se ha quedado todo loco. Lo que pasa es que ahora. No voy a sobrevivir, tío. Es que tengo imposible sobrevivir a esto. Pero imposible. Me va a reventar. Vamos. Sí, señor. No me lo estoy creyendo, Vale, tengo que buscarle.
mejor tenía que haber hecho es no perderle, pero bueno. Está tenso, ¿eh? Madre mía, las dogfights. No veo ningún otro. Vamos a reparar más. Hemos recuperado el avión, chicos. Madre mía. Pero totalmente. Ahí veo a uno malo. Vamos a aparecer. Ahí está. Sí, señor. Vamos a por él. Tengo que acercarme un poco más. Estoy frenando para que no me oiga. Y ahí te va. Viene el otro ya por mí. Venga, vamos, corre. Dale, caña. Vamos. Está cerca, tío. Está cerca. Ah, mira, está volviendo a curarse, tío. Oh, ah, cómo gira, tío. Está difícil. ¿Y el hombre este que se quiere chocar conmigo? ¿Qué pasa? A ver, vamos por él. Lo escucho, está aquí. Está ahí, vale. Está equivocado, avión, máquina. Soy yo. Estaba disparando a su aliado, tío. Dios mío. A ver. Qué gustazo, me estoy. Vamos, me estoy pasando pipa. Me quedan solo 190 balas, así que tengo que vigilar un poquillo. Darle con todas las balas o no darle. ¿Dónde está que no lo veo? Vale. Cuidado ahora porque es chamazo de humo, tío. Perderle de vista es todo fácil. Vale, se la pegó. Vale, estupendo. Vamos a recargar. Me lo estoy pasando muy bien. Os lo digo. Uf, madre mía, me gusta, Me gusta cómo han dejado los aviones, tío. Me gusta un montón. Os lo digo. No veo a los malos, así que vamos a entrar por aquí. Un par de sensores de movimiento y fuera. Una bomba V1, tío. ¿Dónde viene? Hemos perdido. Está por aquí. Charlie. Una bomba V1 que va a caer y va a hacer. Madre mía, loco. Toda la onda. Flipas. Ahí va. Qué chaval, cómo se lo ha guardado el tío. Cómo se lo ha tenido guardado. Vale, cuidado. Vamos a hacer la de antes. Esta es la que es difícil de dar. ¡Ah! ¡Qué buena! Me ha pillado. Pero yo aquí de nivel 9, el tío de nivel 27. No podía conmigo. Ay, qué bien. Ya tengo vídeo. Ya tú sabes. Like y suscríbete. La verdad es que ahora me apetece un poquillo dar la infantería. Así que vamos a darle un poco. Vamos hacia A. Uf. Tenemos alfa. Tenemos alfa. Sí, señor. Voy a pillar esto. Voy. Vale, pues espérate. Va a tirar una bomba V y no me apetecía estar aquí, pero bueno. Mira. Madre mía, loco. Qué locura. Vamos para allá. Vamos para allá, pero vamos cagando leches. Solo tengo dos plazas y voy a recoger la que se estaba tirando en paracaídas. Pero pasa que no. Vamos a E. Ojo, cuidado que hay un tanque, Cuidado que hay un tanque. En realidad puedo ir con esta movida en la mano. Especie de lanza. Una bomba V1, chaval, al suelo. Por favor, sea aliada. Pues puede que sí que fuese aliada, Vale, viene otra, tío. Viene otra por allí. Vale, va a caer de aquel lado. Voy a ponerme aquí. Voy a tirar al suelo. Por favor, sea aliada. Vale, hay un malo. Pero vaya el agua, tío. Cuidado. Buah. Madre mía. Es precioso el juego, os lo digo. O sea, mirad esto. Hostia, qué susto, tío. Vale, es bueno. O sea, fijaos en los graficazos del juego, tío. ¿Qué dices? ¡Ojo a la bomba! Uf. Madre mía, las bombas que hay, Flipas. Tengo que llegar a esto. Bomba. Al edificio. Z, al suelo. Vaya bombazos, tío. Salta.
Nice, así se lo ven saltando. Un tanque. Ah, no, este es una munición. Cuidado, cúrate. Pilla munición. Uf. Vale, cuidado aquí, cuidado. A ver si puedo llegar. Sin que me revienten en dos. Vale, yo voy a pillar un vehículo de estos que son blindados. Me acabo de quedar atrapado aquí, en serio, tengo orugas. ¿Ves esto? ¿Ves? Esto no tiene ningún sentido, tienes orugas. ¿Cómo te quedas enganchado, tío? Pues nada, a salir. La vida. Bombazo. Me flipan las bombas esas. Y ya está. ¿Hemos ganado, no? ¿O qué? ¿Hemos ganado? Madre mía. Y mira que la partida estaba empezando. Ojo. 23-0. 9-6 para el primer gameplay. Un gameplay normal, una partidita normal. Pero bueno, creo que está bastante bien, sobre todo de cara a pilotaje, ya tú sabes. Rango relámpagos de guerra. Y llegamos al nivel 9. Eso es todo lo que he jugado, le he echado como 7 horas al juego, o sea que he echado bastante poco. Bueno, no me está disgustando, la verdad. O sea, el Battlefield, la verdad es que tiene un mogollón de cosas que dices, ah, este. En plan, el tema de la inmensidad de los mapas y tal, pero de alguna forma, joder, lo de los aviones me lo ha salvado, ¿eh? Poco a poco, chicos, nada. Eso ha sido todo por este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Estoy aquí grabando a la 1 de la mañana, pero bueno, merece la pena. Y nada, chicos, la verdad es que, joder, estoy muy agradecido por el apoyo que está teniendo el canal. Espero que le deis muchos likes a este vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Decidme también qué opináis de Battlefield, ¿no? Y un poquillo, pues, si os mola, si no os mola que lo suba. Y nada, pues, esto ha sido todo. Soy Grandemo2. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Chao.